conmigo siempre es muy difícil, ¿eh? Vamos, ven. Cierra ahí, cierra ahí. Cierra ahí, que aquí hay niños. Se supone que mucha gente está viendo este documental. Entonces una mujer como yo, educadora, que trabaja para niños, esto está feo, pero les voy a hacer el cuento. Yo no fumaba nada, ni tabaco ni cigarro, pero mi papá murió en el asilo con 98 años. Y que yo le decía, papá, ¿qué quieres que te traiga? Me decía, cómprame tabaco, mientras más grande mejor. Y me decía, fuma, fuma, porque claro, esto demora mucho. Y todo el tiempo que demoraba el tabaco, pues yo le estaba haciendo la visita y jugábamos un chino, no cayó en un pozo, todo eso. Cuando mi papá murió, a él lo enterraron en la tumba de los Caballeros de Colón, pero tenía filtración. Y cuando fui a la exhumación, lo que quedaba de mi papá era un fanguito. Lo recogí con un cartón, lo puse en el osario, donde llegué a la casa, estaba solo y dije, ¿qué va? Eso más nunca era mi padre, porque mis padres fueron muy buenos los dos. Y entonces cogí el tabaco y ofrecí el humo como si fuera incienso. Pero me acompañó mucho la soledad, me trae buenos recuerdos, pero realmente fumar daña la salud. Y esto a lo mejor lo están viendo los jóvenes, que son los niños que han crecido con mis canciones y quizás muchos niños también. Entonces, delante de los niños no se fuma. ¡Ah, apláudenme! La otra cosa, porque en un documental tengo que explicarlo todo. Deja que lo hagan uno a ustedes para que vean. Pues se supone que una señora como yo, educadora, debe sentarse así. Pero ¿qué pasa? Que estoy tocando la guitarra desde los 12 años. Y tengo la columna, que este año sobre todo me duele. Que bueno, cuando les duela, se acordarán de mí. Entonces la única forma de descansar la columna y la cervical es haciendo esto. Así que me disculpan. Son vejez. Yo nunca hice canciones ni para triunfar, ni para cantar en teatros, ni para... Las hice para decir lo que quizás hablando nadie escucha. Yo soy piedra distinta, raíz sedienta. Puedo morir de amor con llama quieta. Y quiero me diga Dios si mi alma buena merece estar tan triste. Desierta. Yo quiero saber por qué eres nube que arrastra el viento. ¿Cómo es tu alma, ave que pasa tu sufrimiento? Quiero saber para no tener miedo. Si es una herida tu amor y es hojarasca tu sentimiento. Piedra distinta, raíz sedienta, que puedo morir de amor con llama quieta. En
esa cosa de la canción de adulto y de que la gente la conociera, había mucho de vanidad, de que conocieran mis canciones. Pero no se conocieron. Y entonces, obligatoriamente, tuve que hacer la cosa humilde de dedicarme nada más que a la canción de los niños. Pero he tenido mi premio, porque todos los que me están oyendo ahora y todos los que están aquí son mis niños. Ya tengo 3 generaciones, casi 4, que han crecido con esas canciones. Y eso, sin validad ninguna, es mi premio. Bueno, la verdad es que yo la conocí por sus canciones para adultos. Y cuando escuché las primeras canciones infantiles de Teresita, me resultaron curiosas. Yo dije, mira, también hace canciones infantiles. Ahora, con los años ha sucedido que las canciones infantiles han llegado a caracterizar su trabajo y su proyección artística. De tanto éxito que han tenido estas manifestaciones, ¿no? Pero en realidad, a la Teresa que yo conocí no era una Teresa de canciones infantiles, era una Teresa de canciones para mayores. Ese dar desmedido, sin pensar en ahorita ni en mañana, menos todavía, ese darlo todo, pero de verdad, como muchos dicen y no lo hacen, ¿no? Esa necesidad de ofrecer y de vivir intensamente y de exprimir cada momentico, cada sustancia que quede, es su canción para amor, de amor también, su llamada canción de adulto. Canciones muy intensas, con su, hablando de su pasión, su esperanza, su fe religiosa y su fe de vida, su fe en general, ¿no? Esa manera de, ese susto de vivir y esa intensidad de vivir. Y esa manera de reflexionar y de dialogar con el amor, el verdadero amor, el amor que yo sé que ella cuenta y que, en el que creo profundamente. Con acero de tu alma te has hecho un puñal, que reflejo de luna me vino a clavar en la herida de amor que en el pecho me abrió tu desdén. Hice mi primer recital en la sala Arlequín y el segundo lo hice en Teatro Estudio. Y me ayudaron Carlos Ruiz de la Tejera, José Antonio Rodríguez, los Revuelta, Raquel y el hermano. Y ahí fue donde se apareció Bola de Nieve. No sé si fue ahí o en Arlequín, no sé, no tengo memoria de eso. Y me dijo Bola de Nieve, ya usted no canta más así, ahora va a cantar conmigo y Monseñor. Hay canciones hermosísimas de Teresita, finescas, sentidas y sentidoras, con esa sensibilidad tan grande que ella tiene y conserva, lo vemos cada vez que conversamos con ella. Y también está ahí, también estaba también en esas canciones atisbos que estaban anunciando ya una forma de decir, bueno, que no era ni la trova tradicional ni el feeling, sino algo que entonces, como suele suceder en el arte y en las cosas, se le empezó a llamar desde ese momento la nueva trova. Yo me identificaba mucho con ella. Yo siempre he dicho que ella es como que mi antecedente directo, más directo, porque tenemos orígenes muy parecidos. Los dos somos del campo. Los dos empezamos a hacer canciones porque nos dio la gana de hacer canciones, no porque veníamos de familias de músicos o porque alguien nos enseñara. Y yo creo que yo me parecía mucho a ella en ese sentido de que teníamos los mismos y un poco las mismas aspiraciones. Cuando el sol ilumina la tarde, Dios me recuerda que soy solo un ave sin rumbo que ha perdido un amor. Y si el verde... Yo creo que el secreto de que mis canciones les gusten a los niños es que fue mi niñez lo que se reflejó ahí. Pero una niñez muy llena de poesía, muy llena de virtudes,
no mía, sino lo de mis padres. Este es el forro de la grabadora, que no la tengo porque la presté. Y entonces todos los amiguitos míos vienen y me regalan un muñequito y con eso hice la revista. Esa es la explicación que le hago a todo el mundo. Como a mí no me gustan los retratos de los muertos, estos muñequitos son mi mamá y mi papá. Son esas cosas que la gente común y corriente las tiene por basura, pero ni el mejor de los artesanos puede hacer esta piedra. Y esta es la gordita azul, fíjate que es una ballenita. Tiene el ojito y la boquita. Las ramas porque son bonitas. Esto, a mí, esto lo recogí de la basura. Es un dinosaurio con su dinosaurito. Esto es un chicle y parece una piedra. Y estoy haciendo otro por allá. Esto es del marro. Esto me lo encontré en la basura y tenía esto abollado, entonces le puse la ceja y es un chinito. Este es el pecado original, mira, la manzana, mira en lo que terminó. Así son cosas que encuentro bellas. Una mujer que dialoga con la naturaleza constantemente, que creció conversando con los animales, tomando agua en los ríos, hasta en los charcos con su padre, haciendo travesuras que no ha dejado de hacer. Que le canta las cosas que nadie le canta, porque ¿quién se le ocurrió decir en una palangana vieja, en un basurero? Eso es más, eso lo hace alguien ahora y tiene que estar construido con tanta magia para que tú le creas eso. Tiene que ser Teresita Fernández. Mi casa se llama Betani y es porque Betani era donde Cristo descansaba, que era la casa de María Magdalena, prostituta arrepentida, Marta, ama de casa obstinada y Lázaro enfermo. Entonces, si aquí vienen prostitutas arrepentidas, ama de casa obstinada y Lázaro enfermo, pueden entrar porque mi casa se llama Betania, por eso. Pero arrepentido todo el mundo, va. Eso no le va a gustar a mucha gente. Pero yo no lo hago con intención ninguna de lastimar. El problema es que el rey tenía en la corte el trovador a sueldo y el bufón, para que lo hiciera reír. Pero el juglar se rebeló contra eso y andaba por los parques, por las plazas. Era pobre, nómada y libre. Y quizás yo no he hecho muchos discos de mis canciones, ni he salido mucho así por televisión cuando era más joven, ni nada de eso, porque yo me considero todavía juglar. Maestra ambulante y juglar, pobre, nómada y libre. Al gusto de los demás, a los hábitos de los demás, a las costumbres a veces equivocadas de los demás, o a las formas de catalogar a la gente a veces equivocadas de los demás. Ella vivió esa vida con una autenticidad artística y personal verdaderamente admirable. Si me muero un día, pues lo único que quiero es eso, que recojan un gatico o hagan un bien, o un favor, que sean buenos. Si mis niños crecen y son buenos, triunfé. La sinceridad en Teresa es como el tuétano de su carácter,
la autenticidad, la coherencia. Yo siempre he dicho que quiero que me pongan en la tierra a tierra y me tiren semillitas o flores silvestres, así de manera que cuando alguien tenga un dolor y necesite un cocimiento, ¿dónde vamos a conseguir el romerillo? Vamos a la tumba de Teresita Fernández, hierbas medicinales, porque quiero ser útil hasta en el recuerdo, hasta después de muerta. Si tuviera que decir una palabra primero, yo diría coherencia, ¿no? Porque una cosa es lo que tú dices que tú eres y otra cosa es lo que tú eres, o lo que tú quieres que la gente piense de ti en una entrevista, en una manera de actuar, en una canción, o lo que tú realmente eres. Y si te tengo que decir una sola cosa entre tantas virtudes, es la coherencia. Mira, esta es una de las canciones que más me gusta a mí, porque en el amor casi todo el mundo dice eres mío, eres mía, el mí, el yo. Pero en esta canción es no puede haber soledad para ti. Entonces cuando tú, donde está el yo, pones el tú, hay más amor. Me has dicho que me quieres y estoy llorando. Pudiste gota a gota traerle la dicha a mi corazón. Me hiciste en el torrente beber de tu alma pura. No quiero que estés triste si tu alegría la tengo yo. No puede haber soledad para ti mientras yo exista. No puede haber una tarde tan triste que hiera tu alma y te haga llorar. Yo quiero ser para ti una flor que perfume tu desencanto a la del cine más blanco que ha hecho volar. Tengo una que me asaltó el año pasado a envejecer. Porque como tengo a la niña por dentro, la niña no había pensado que se iba a poner vieja. Y realmente estoy vieja. Entonces me duelen las piernas, igual que cuando era niña. Tengo dolores en la columna, se me están cayendo los dientes, pero bueno. Pero aunque se me caiga esta, se la voy a poner en el ratoncito a ver si me trae un regalo. Tengo que aprender a envejecer. Cuento con ustedes para eso. Si fue tu encanto.